tarde. ¡Loco! Cuarto y último bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Bueno, ¿sabe que mañana, día 26 de septiembre? Sí, ¿qué? O septiembre. Por favor, con Pepe. Con Pepe. Con Pepe. Sí, bueno. Me hice un poco como el Hopiten, así. A lo Rickin. Bien. Ay, A ver cómo queda en cámara. A ver. Es genial. Es tremendo, sí. El 26 de septiembre, ¿qué pasó? Sí, pero del año 2011, sí, o sea, bueno, de mañana, exacto. Se cumple un año de una explosión que es uno de los fenómenos no más raros que han sucedido en la Argentina, porque hay muchísimos más, pero sí, muy raros. Ahí estamos viendo. ¿Explosión o meteorito? Es lo que nadie sabe, ¿no? Esto fue en Monte Grande. Estamos viendo los árboles como han quedado. A eso de las 2 de la mañana en Monte Grande hubo una explosión tremenda donde nadie sabía qué es lo que había pasado. Ahí vemos a la señorita Andrea Pérez Simondini, que en un ratito nada más la vamos a tener en comunicación telefónica. Nadie sabía qué es lo que había pasado. En primera instancia, supuestamente había explotado un horno porque perdía gas. Obviamente que esto no había llegado a ningún destino. Después, algunos vecinos empezaron a decir que habían visto una bola de fuego caer del cielo. Claro. Pero esto no se sabía tampoco. Y hay una comisión que es de investigación de fenómenos aéreos anómalos de la Fuerza Aérea Argentina, que es la que se encarga justamente de investigar todo este tipo de fenómenos. Claro. Lo interesante es que esta comisión, este área de las Fuerzas Armadas, se creó a raíz de este incidente el año pasado. El resultado fueron 9 personas heridas, 1 persona fallecida, 3 casas reducidas a escombros y 200 metros a la redonda quedaron afectados por vidrios, cristales y partes de autos que estuvieron afectadas por la explosión. Claro, por la onda expansiva. Claro. Bueno, Andrea Pérez Simondini es miembro de Visión OVNI, que es una asociación, obviamente, que se encarga de realizar este tipo de investigaciones, hasta que en un momento el tema de la bola de fuego y el tema del horno quedaron a un costado y se empezó a barajar la posibilidad de que sea un meteorito, de que haya sido algo externo a nosotros. La bola de fuego podría ser una bola de fuego purificadora. Tal vez había mucha falta de ética ni moral y la bola de fuego fue a purificar. Fue a purificar. Arrasamos directamente para purificar. Purificame. Sí, está claro. Una mujer que también es de la ciencia, al igual que usted. Al igual que usted. ¿Sí? La tenemos en comunicación telefónica, Andrea Pérez Simondini. Buenas tardes, Andrea. Bienvenida a Implicados en la Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Un gusto poder estar con ustedes conversando este tema tan apasionante. Lo mismo, Andrea, para nosotros. Bueno, contanos un poquito. Primero revivamos lo que va a suceder en el día de mañana, que se va a cumplir un año de este hecho. Nosotros reciente estuvimos viendo en unas imágenes, seguramente, en esta investigación. Recordamos que Andrea es miembro de Visión OVNI. ¿De qué se trata Visión OVNI? Un pantallazo general, más o menos. Bueno, en principio Visión OVNI es una organización que se nutre de investigadores que hacen investigaciones de campo. Nosotros solemos ir a los lugares donde se dan hechos en lo posible físicos del fenómeno como para poder relevar la evidencia y tener una interacción muy fuerte con la ciencia, porque en definitiva quienes investigamos desde la hipótesis extraterrestre lo que buscamos es esa evidencia que nos permita un poco avanzar en lo que tanto buscamos, ¿no? Claro. Tenemos investigadores en todas partes del país y bueno, en el sentido de trabajar una lógica multidisciplinaria, nosotros lo que hacemos es ir al lugar del hecho, tomar la evidencia y después llevarla a los laboratorios, a las áreas correspondientes, como para poder tener una definición, un diagnóstico desde la ciencia. Bien, claro. La pregunta, te pido disculpas, ¿no? Pero digo que te tengo que hacer igualmente, es: ¿crees en la vida en otros planetas? Claramente. Sí. ¿Y has tenido...? Hay algo que quienes investigan el fenómeno OVNI no pueden escaparse. En su gran mayoría todos nacen a la investigación a partir de una experiencia personal o particular o de alguien muy cercano que le merece confianza. Y cuando vos tenés encima, por esto hablo en términos muy personales, digamos una concepción muy estructurada de la ciencia y todo, y ves un hecho que es anómalo, realmente te cambia la vida, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Vos tuviste una experiencia? ¿Podés relatarnos tu experiencia habiendo avistado un ovni? Sí, en realidad, mira, mi madre, la que empezó un poco con todo
la investigación a partir de una experiencia que tuvo en el año 68 en Comodoro Rivadavia, en California más particularmente, sí, donde a plena luz del día, arriba en la vertical de su casa, vio un objeto que hizo un estallido sin romperse, y salieron 5 objetos más pequeños que después se perdieron en el mar. Eso no solo lo vio mi mamá, sino que casi toda la comunidad de Caleta Olivia. Wow. Y yo, en términos particulares, si bien siempre estuve al tanto de muy chica, sí, las acciones de mi mamá, que empezaron a ser primero de curiosidad, de querer saber, y después de investigación, en realidad yo tuve mi primer clic cuando estaba en cuarto grado ya en Buenos Aires, que vi como un tren volador, estaba con una compañerita justo enfrente al Club Comunicaciones prácticamente, sí, y bueno, sí, me lancé de lleno a querer saber porque me había asustado mucho. Y bueno, fui a toda la bibliografía que tenía mi mamá buscando algo parecido a lo que había visto. Claro. De hecho, mi incursión, incluso de formación profesional, estuvo siempre muy muy acompañada de eso que había observado, y siempre traté de buscar carreras afines o situaciones. De hecho, ahora ya grande estoy estudiando, cursando Derecho Espacial como para entender un poquito más. Sí. Y bueno, después ya cuando estuve volcada a la investigación con todo el equipo, sí tuve experiencias interesantísimas en Victoria Entre Ríos, que es donde, sí, hoy está radicada mi madre ya hace más de 25 años, justamente tras el fenómeno, ¿no? Ajá. Andrea, tengo una consulta. Vos que estás más en tema, obviamente, te dedicás a la investigación justamente de los objetos no identificados. ¿Cuánto de verdad hay que... Hay muchos estudios realizados, hay, ¿cómo se dice? Hay pruebas de que realmente existen y que hay organismos como ser la NASA, para nombrar el más conocido, que no dan a conocer este tipo de información. ¿Esto es real? ¿No es real? ¿Cuál es tu punto de vista? Es una buena pregunta. Es de difícil contestación. Claro, yo obvio, te puedo dar una apreciación tu punto de vista personal. Mis propias articulaciones con distintos... nosotros hemos tenido la chance, a partir de las investigaciones, de haber participado en muchos congresos internacionales y estar en contacto con gente, por ejemplo, como Nick Pope, que ha sido encargado desde el Ministerio de Defensa de Inglaterra, que fue el que, sí, clasificó los expedientes OVNIs en Inglaterra. Y, digamos, los comentarios que hemos podido tener de él, y la documentación que presenta, realmente es muy valiosa. Claro. Me merece realmente mucha confianza esa fuente de información. Después, en Victoria, supimos hacer en años atrás un congreso internacional donde lo trajimos a Stanton Friedman, que para la gente seguidora del tema lo va a reconocer rápidamente porque es un físico nuclear, que es el que más testigos directos e indirectos logró entrevistar del caso Roswell. Y particularmente a mí me dejó muy impresionada la documentación que él maneja y particularmente cómo entró a investigar el tema. Él trabajaba para una empresa prestataria de la NASA, que era la, sí, Westinghouse, que hacía desarrollos de cohetería, de motores, y en el año 74 le trajeron unos aparatos, una serie de elementos, para que él defina cómo podían funcionar. Bueno, y él, después de un año largo de revisión, concluyó que ni él ni nadie podía definir el sistema de propulsión de esa maquinaria. Claro. Y cuando empezó a indagar, fue despedido del proyecto, y a partir de ahí él se involucra en eso sin haber tenido antes ningún tipo de contacto con la temática. Uh-huh. Hoy es uno de los grandes manifestantes respecto a esto. Claro, ilusorio sería... Que ha tenido entrevistas con astronautas, sí, con Edgar Mitchell, por ejemplo, claro, que estuvo en el Apolo 14, bueno, una cantidad de... Charles McKillan, que fue el operador de las operaciones de las misiones de los transbordadores, quizá el más importante, todos le han manifestado con grabaciones y declaraciones oficiales de estos hombres, de lo que han observado, y bueno, me merece también como mucha confianza. Claro, mucha confianza y respeto. Hay una política de cerramiento por determinados intereses, como cualquier orden, más allá de la situación compleja de lo que significa extraterrestre, digamos. Claro. Hay cuestiones que se preservan por cuestiones de seguridad, quizá, de la repercusión que pudieran tener en la sociedad, y creo que un poco prima eso, a veces en el silencio. Claro.